got 4 minutes for that as well. Bishop, I'll translate for you, okay? Okay, then. Yes. For the beast! Just remind me, at the end of the service, are we going to play the toys as a community? Or can I do it? I think it'll be good at the beginning, yes. Oh, okay. I wonder if I'm going to throw it up to the reality, yes. Robin Eagle? Yes, sir. I will need to screen share to shoot my slides, please, yeah? Okay. Can you make it for host, please? Yeah, so in my second one, I need to be able to shoot my slides. Let's do it! Everybody lift your voice! And let's give a praise to God! Making co-host. Reach over, get your dance partner. Get you a dance partner. Here we go for the beat. He does for the beat. For the beat. He does for the beat. He does for the beat. We praise you for what you do. We praise you for what you're doing. We praise you for what you're about to do. Going to maximize the screen for the version. Okay, get ready. Yeah, very good. Cancel it, but put it on the new stuff. Welcome to Live Tabernacle, Croydon. Bienvenidos a Tabernáculo de Vida, Croydon. Amen. We are so happy that you have joined us tonight. Estamos felices que nos acompaña esta noche. Amen. It is so good to see all the members. Es muy bueno ver a todos los miembros. Amen. And we're looking forward for an exciting teaching session tonight. Y estamos esperando una excelente enseñanza esta noche. Amen. I am conscious that there are viewers from Facebook and YouTube. Estamos conscientes que tenemos personas que nos están viendo en Facebook y YouTube. And we want to welcome you to Life Tabernacle Croydon. Y queremos darle la bienvenida al Tabernáculo de Vida Croydon. We are an international multi-generational church. Somos una iglesia internacional, multigeneracional también. With a full complement of ministry for the entire family. Con un complemento entero de ministerio para toda la familia. Amen. An exciting youth program. Tenemos un programa muy bueno de jóvenes.
Amen. Christian discipleship development classes. Tenemos desarrollo cristiano y estudios. And if you are new to Christianity, y si usted es nueva al cristianismo, amen, we make available Bible study, personal home Bible studies. Hacemos, damos estudios bíblicos personales. Amen. Tonight we have Dr. Roseman, who is as our teacher tonight. Tenemos al Dr. Roseman, que es nuestro maestro esta noche. Amen. And we're going to be studying one of the great Bible doctrine, that of the atonement. Y vamos a estar estudiando una de las doctrinas muy grandes en la Biblia sobre la expiación. So now we want to go before the Lord in prayer. Ahora queremos ir delante del Señor en oración. And while we're doing that, we want to remember the wider community in Croydon. Y mientras estamos haciendo eso, queremos recordarnos de la comunidad en Croydon. With the rise in violence and extra police authority that has been given, we know that Croydon needs healing. Con el aumento en violencia y el aumento en policía, yo sé que Croydon necesita sanidad. Croydon needs peace. Croydon necesita paz. And with the impact of the coronavirus ongoing, y con el impacto de la coronavirus que está continuando, amen, our counselors and our civil government leaders, they need guidance and they need God's assistance. Nuestros consejeros y guías en el gobierno necesitan la ayuda de Dios. And so we're going to pray now. Entonces vamos a orar ahora. Amen. Heavenly Father, we thank you for this day. Padre eterno, te agradecemos por este día. I want to thank you, Lord, for this opportunity for us to gather together to hear your word tonight. Queremos agradecerle, Señor, por tu oportunidad de escuchar la palabra tuya esta noche. And we pray your blessing and your anointing on Brother Roseman. Y pedimos tu bendición y tu unción sobre el hermano Roseman. But now, Lord, we bring our community before you. Ahora traemos nuestra comunidad ante ti. Our friends and neighbors in Croydon. Nuestros amigos y vecinos en Croydon. With the rise in violence, we're asking for the peace of God to prevail. Con el aumento de violencia, pedimos que la paz de Dios aumente. With the broken lives and broken families and disenfranchised individual, we are asking, dear Lord God, for your mercy and grace. Con las vidas que y individuos que han sido quebrantados, estamos pidiendo, Señor, por tu misericordia y gracia. Along with the other churches in Croydon, we are asking you, Lord, to heal us. Oh, Señor, uniéndonos con las otras iglesias en Croydon, te estamos pidiendo tu sanidad, Señor. Forgive us of our sins, Lord. Perdona de nuestros pecados, Señor. We pray that you will heal Croydon. Pedimos que tú sanes a Croydon. Amen. We also ask that you will be with our civil leaders. También pedimos que estés con nuestros líderes civiles. As they come to terms with all the related problems in that government has to deal with. Mientras, Señor, tratan con todos los problemas que el gobierno tiene que tratar. We pray, Lord, that you will give them godly wisdom. Pedimos, Señor, que les dé sabiduría divina. Amen. That they would make decisions, amen, that will benefit the peace for Croydon. Que tomen decisiones que beneficien la paz para Croydon. We bring those that are hurting before you now. Traemos los que están doliendo delante de ti ahora. Broken families. A familias quebrantadas. The rise in abuse in the home, domestic el aumento de violencia doméstica. And we pray, Lord, that along with the various departmental services. Y pedimos que los servicios departamentales. Providing support to individuals that are disadvantaged. Proveyendo apoyo a los individuos que son sin ventajas. Together with the church. Junto con la iglesia.
Let your glorious light shine in Croydon. Que tu gloriosa luz brille en Croydon. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. It is my great delight. Es mi gran dicho. Amen. To now welcome Dr. Roseman. De darle la bienvenida al Dr. Roseman. Amen. We want you, sir, just to take your liberty now. Amen. Queremos que tomes tu libertad ahora, señor, hermano. Praise the Lord, Bishop. Thank you so much. And Gloria a Dios, Bishop. Muchas gracias. Thank you all for the warm welcome. Gracias a todos por la bienvenida. Thank you, Pastor Miguel, again, for opening this opportunity to teach. Gracias al Pastor Miguel por darme esa oportunidad de enseñar. And we're going to talk tonight about atonement. Y esta noche vamos a hablar sobre la expiación. I'm just going to get my screen up. Vamos a mostrar nuestra pantalla. Amen. 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 What is atonement? ¿Qué es la expiación? Before I go further, today a dear friend of our family. Hoy uno de los amigos de mi familia sent me a picture of a cross. Me mandó una foto de una cruz. A cross that he made from metal, military metal. De una cruz que hizo de metal militar. He took ammunition material. Él tomó material de guerra. That was designed to kill and destroy. Que fue diseñado para destruir y matar. And he converted it into a cross. Y lo convirtió en una cruz. An instrument to remind us. Un instrumento que nos recuerda. Of the eternal sacrifice. De la eterno sacrificio. That God made. Que Dios hizo. To reconcile, to bring us back unto himself. Para reconciliar y traernos otra vez a él. So what was meant for evil. Entonces lo que fue convertido para el mal. He took it. And change it to remind us. Y él lo tomó y lo hizo para recordarnos. About the eternal sacrifice God made for our good. Para recordarnos del eterno sacrificio que Dios hizo para nuestro bien. So every time you look at the cross. Entonces cada vez que usted ve la cruz. Remember God's sacrifice, his atonement. Recuérdese del sacrificio de Dios, la expiación que él hizo. So what is this atonement? Entonces, ¿qué es esta expiación? It could mean reparation or making amends for an offense. Puede, significa hacer reparación, hacer arreglo por una ofensa. In the book of Hebrews, it describes where Aaron was making atonement once a year. En el libro de Éxodos describe que Aarón hacía expiación una vez al año. There's also another word called kafar, which means to cover over, to purge, or to make reconciliation. Y hay otra palabra que habla de esto que significa que es kafar, que significa cubrir y hacer reconciliación. So when you make kippur and kafar, it means atonement means to restore, to make amends, and to bring together by covering over of an offense. Cuando mezclamos estas palabras, kippur y kapar en el hebreo, significa que es hacer reconciliación, reparación y cubrir algo malo. There's another Greek word seen in the book of Romans, which means to bring two parties together, two parties who were separated, to reconcile and to restore them together. Y hay otra palabra en el griego, en el libro de Romanos, que significa de reconciliar a dos personas. So by definition, atonement requires a recognition of an offense. Entonces, por definición, la expiación requiere
el conocimiento de una ofensa, making restitution for that offense, y haciendo restitución por esa ofensa, covering the offense, cubriendo la ofensa, and restoring the relationship of those who involved in the hurt in that offense. Y restaurar la relación los que han sido dolidos en esa ofensa. Important principles of atonement. Hay unos importantes principios de la expiación. Is there is a penal system, a penalty, a punishment for the wrong, for the offense, for the sin. Que si hay un penalti, una paga por el mal y por el pecado. The wages of sin, the penalty of sin is death, so says the word of God. La Biblia nos dice que la paga del pecado, el penalti, es muerte. There's another principle of substitution. Hay otro principio de que es la sustitución. Where a person or something is acting in the place of another person who committed the offense. Que una persona está actuando en persona de la persona que cometió la ofensa. So in essence, substitution is instead of I being suffer or paying the penalty, someone else is paying the penalty on my behalf. Entonces la sustitución habla de que en vez de yo pagar el penalti, otra persona paga ese penalti en vez de mí. So to restore relationship, there's recognition of a guilty party. There's recognition of the need of punishment. But there's also someone else is coming up and saying, I will take the punishment on behalf of someone else. Entonces, para ver la restauración, tiene que haber reconciliación del penalti, de la paga del mal, pero también entender que hay una sustitución y que otra persona se paga por el mal que otro ha hecho. In the book of Genesis, chapter 3, en el libro de Génesis, capítulo 3, we knew about the story with Adam and Eve, where they committed a sin that required instant death. Que cometieron en el Génesis 3, leemos la historia de Adán y Eva que cometieron un pecado que requería una muerte instantánea. The payment of that sin was dying, you shall surely die. El penalti de ese pecado fue que morirás. But God in his mercy created a substitution. Pero Dios en su misericordia creó una sustitución. An animal or animals were killed. Un animal fue matado. To provide a covering, their skins were used as a covering. Y sus pieles fueron utilizadas como una cobertura. So the animal, the innocent animal that was killed. Entonces el animal inocente que fue matado. Was used as an atonement for the sin committed by Adam and Eve. Fue utilizado como una expiación por el pecado que fue cometido de Adán y Eva. So you notice, as I said, an atonement that involves removing an offense or covering an offense. Entonces note que en la expiación se requiere cubrir o remover una ofensa. In order to reconcile, to save the relationship. En orden de reconciliar y salvar la relación. But there's something unique about biblical atonement. Pero hay algo muy único de la expiación bíblica. In most cases of reconciliation, en la mayoría de casos de reconciliación, the transgressor goes to the transgress and make amends. El transgresor, la persona que es transgresada va al transgresor a hacer reconciliación. The transgressor pays the penalty for the law that was broken. El transgresado paga el penalti por la ley que fue quebrada. But in biblical atonement, pero en la expiación bíblica, as we shall see later, como vamos a ver más adelante, the one who has transgressed, God,
El que fue transgresado, Dios. He's the one who's reconciling and paying the penalty on behalf of the transgressors, we, men. Él es el que paga el penalti en vez de los transgresores, nosotros hombres. Oh, how good God is. He knows we can't pay. We can't pay. We can't make amends. So he decides to go the extra step and pay for the laws that we transgressed. Qué buen Dios. Él sabe que nosotros no podemos pagar el penalti. Entonces él va y paga por el penalti por las leyes que fueron quebrantadas. Sorry, yeah. Atonement. Where was it? Origin. Its origin. ¿Dónde la expiación? ¿Dónde fue su origen? Atonement was started in heaven. La expiación comenzó en el cielo. In 1 Peter 1, verse 19. En primera de Pedro 1, 19. It says, with the precious blood of Christ as a lamb, without blemish and without spot. Dice que con la preciosa sangre de Jesucristo sin mancha. Who was ordained before the foundation of the world. Que fue destinada desde antes de la fundación del mundo. It describes a sacrifice being prepared. Describe aquí un sacrificio siendo preparado. Before the calamity of this world began. Antes de que la calamidad de este mundo comenzara. God already had in his thoughts and his plan. Dios tenía en mente y en plan. An atonement sacrifice for our sins. Una expiación para nuestros pecados. Revelation chapter 13. Apocalipsis 13. Describes Jesus. Describe a Jesús. As the lamb, the sacrifice slain from the foundation of the world. Que el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. So before the calamity began. Entonces antes que la calamidad comience. God had already ordained atonement on our behalf. Dios ya había ordenado la expiación para nosotros. It was also instituted on earth. Y también fue dada a la tierra. As I mentioned before, in Genesis chapter 3, verse 21. Como mencioné antes, en Génesis 3, 21. That God had to kill animals. Que Dios tuvo que matar animales. To provide coats of covering. Para poder poner túnicas de cubierta. For the sin committed by Adam and Eve. Por el pecado cometido por Adán y Eva. So why was this atonement necessary? Entonces, ¿por qué necesitamos o necesitó esa expiación? One is to spare us from wrath. Uno es para liberarnos de su ira. Wrath is God's reaction. La ira es la reacción de Dios. To sin. Al pecado. We must recognize that God is a holy God. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios santo. His character, he's holy. Su carácter es santo. And man by our nature, we have been sinful. Y el hombre por nuestra naturaleza somos pecaminosos. So when we involve in sinful actions, entonces cuando nos envolvemos en acciones pecaminosas, we violate God's holiness. Violamos la santidad de Dios. And holiness requires punishment for sin. Y la santidad requiere el castigo del pecado. God cannot close his eye and say, let's do nothing about sin. Dios no puede cerrar sus ojos y decir, no voy a hacer nada sobre el pecado. As I said, in the atonement process, there is a recognition of a penalty and a consequence of this of the sin. Como dije antes, el proceso de la expiación hay una reconciliación del penalti por el cometer ese pecado. The wrath of God leads to the judgment of God.
La ira de Dios lleva al juicio de Dios. But before he exercises judgment, he tempers it with mercy. Pero antes de que él haga juicio, él lo combina con su misericordia. That's why he pleads with us for repentance. Por eso él nos manda arrepentirnos. And that's why he designed the atonement process. Y por eso él diseñó el proceso de expiación. The next thing is sin itself separates us from God. La otra cosa es que el pecado él mismo nos separa de Dios. And when we commit sin, cuando cometemos pecados, separation from God leads to spiritual death. La separación de Dios nos lleva a muerte espiritual. The book of Isaiah in chapter 59 talks about this. El libro de Isaías en el capítulo 59 habla de esto. You may recall Jesus Christ on the cross. ¿Se recuerda usted Jesucristo en la cruz? Before he went on the cross, he would describe himself, my Father and I are one. When he describes God, he said, I am God, my Father and I are one. We are one. Antes de ir a la cruz, se describía que mi Padre y yo somos uno. If you see me, he says, you see the Father. Si usted me ve a mí, ves el Padre, dice. And he always referred to God as Father, because they are one. Y siempre se refiere a Dios como Padre porque son uno. But when he was made the sin offering on the cross, pero cuando fue hecho la ofrenda de pecado en la cruz, and he became sin for us, y él se volvió pecado por nosotros. You notice he replies to God, my God, my God, why have thou forsaken me? It's the first and only time Jesus refers to God as God. Es la primera y última vez. Él dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Because es la primera vez que él se refiere a Dios aquí como Dios. Because when he became sin, porque cuando él se volvió pecado, and the divinity separates from the humanity, y la divinidad se separó de la humanidad, because God cannot dwell in sin, porque Dios no puede habitar en pecado. Sin causes separation of man from God. El pecado causa separación de hombre a Dios. And to save us from this separation, y para salvarnos de esta separación, God designed atonement for our sins. Dios diseñó la expiación para nuestros pecados. And to save us from eternal death, y para salvarnos de la muerte eterna, he designed atonement. Él diseñó la expiación. As he said in the book of Genesis, como él dice en el libro de Génesis, the soul that sinneth shall surely die. La alma que peque morirá. It meaning dying, you shall die if you sin. Significa que morirás si pecas. So to protect us from eternal death by eternal separation from God, he designed atonement. Entonces, para protegernos de una muerte eterna y separación de Dios, él diseñó la expiación. This slide I got courtesy of Reverend Leon in Jamaica. It shows it graphically how sinful man. Dibujo aquí muestra que es el pecado para el hombre. When we commit sin, it separates us from God. Cuando cometemos el pecado, nos separas de Dios. And all of us, according to the book of Romans, y todos de nosotros, de acuerdo al libro de Romanos, fell short of God's holiness. Hemos caído cortos de la santidad de Dios. So as far as God's perfect law was concerned, entonces, de acuerdo a la perfecta ley de Dios, all of us were sentenced to death. Todos fuimos sentenciados a la muerte. All of us were separated from God. Todos fuimos separados de Dios. But because sin puts pressure on us and separates us from him. Porque el pecado nos pone en separación de él. The Isaiah says, all of us were like sheep and gone astray.
Isaías dice que todos fuimos como ovejas que se descarriaron. So God had to find a way to turn things around. Entonces Dios tuvo que encontrar una forma de voltear estas cosas. And he designed an atonement system. Y él diseñó un sistema de expiación. Which required the shedding of blood. Que requería el derramar de sangre. One may ask, why did he require the shedding of blood? Entonces cuando pregunta, ¿por qué él requiere el derramar de sangre? Hebrews chapter 9 verse 22 says. Hebreos 9:22 dice. All things almost are by the law purged with blood, sorry. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. And without the shedding of blood. Y sin derramamiento de sangre. There is no remission of sin. No se hace remisión del pecado. So the penalty of sin requires the loss of a life. Entonces el pecado el penalti del pecado requiere la pérdida de una vida. And to atone for this loss of life, to pay back for this loss of life. Y para expiar o pagar por esta pérdida de vida. A life had to be taken. Blood had to be shed. Una vida tiene que ser tomada, sangre tiene que ser derramada. Leviticus chapter 17. Levíticos 17. Says for the life of the flesh is in the blood. Dice que la vida de la sangre está en la vida de la carne está en la sangre. And hence it was taken to make atonement for our souls. Entonces fue tomada para hacer expiación por nuestras almas. Now someone may ask then, what about an animal? Entonces alguien pregunta, entonces ¿por qué un animal? Can animals be used as a permanent atonement for our sins? ¿Los animales pueden ser utilizados como una expiación eterna por nuestros pecados? Hebrews chapter 10 verses 4 says no, animal sacrifice was inadequate to make a permanent atonement for our sins. Dice Hebreos 10:4 que el sacrificio de animales no era suficiente para hacer paga por nuestros pecados eternamente. Because we were created in God's spiritual image. Porque nosotros fuimos creados en la imagen espiritual de Dios. Then one may ask, what about another man dying for our sins? Entonces otra persona dice, ¿por qué? Entonces otro hombre puede morir por nuestros pecados. That was not possible. Eso no fue posible. Because I said in my previous slide that all of us had fallen short of God's holy law. Porque como dije antes, todos habíamos caído corto de la santa ley de Dios. So we needed atonement for our own selves. Hence we couldn't atone by sacrificing ourselves for another person. Porque nosotros necesitamos expiación por nosotros mismos. Entonces no podíamos hacer expiación por otra persona. So then God had to step in. Entonces Dios tuvo que venir. And God had to bind himself to the principle of death for sin. Y Dios tuvo que atarse al principio de la muerte por pecado. El pecado por muerte. To release us from the penalty of death. Para liberarnos del penalti de la muerte. God had to take death upon himself. Dios tuvo que tomar la muerte sobre él mismo. So God and incarnate himself and take on the form of flesh so that he would die and give his life for us. Entonces Dios se encarnó tomando la forma de carne para que él muriera por nosotros. Because none of us could die in the place of someone else. Porque ninguno de nosotros podíamos morirnos en lugar de otra persona. So to redeem man, it required a redeemer. Entonces, para redimir al hombre se requiere un redentor. We were redeemed by God himself. Fuimos redimidos por Dios el mismo. A redeemer. Nuestro redentor. Must be pinned to the man who is going to redeem. Tiene que ser igual al hombre. And hence, again, I said, that's why animals couldn't redeem us fully. Por eso los animales no podían redimirnos. The redeemer must be willing to redeem, to buy us back,
to pay our price of sin. El Redentor tiene que estar listo para pagar nuestro precio por el pecado. That's why God willingly gave himself on the cross for our sins. Por eso Dios se dio sin problema en la cruz. The Redeemer must have the price, must be able to pay for our sins. El Redentor tiene que poder pagar por nuestros pecados. Hence, there was no one else able to pay for our sins. Por eso no había nadie más que podía pagar por nuestros pecados. Because no man was above sin except God himself. Porque ningún hombre estaba sobre el pecado sino Dios el mismo. So I said in the previous slide, God had to bind sin and take it on so he would deliver us from sin. He had to pay for it himself. Y por eso Dios tuvo que atarse al pecado y llevar el pecado y pagar por el pecado el mismo. So he started introducing a system to get us ready for what he is going to do. Entonces él comenzó introduciendo un sistema para alistarnos a lo que él iba a hacer. He introduced first the sacrificial system. Él introdujo un sistema de sacrificio. Which was a screen, a temporary system. Que fue un sistema temporal. Animals were sacrificed. Animales fueron sacrificados. Because of the principle of substitution. Por el principio de sustitución. Where people would bring sacrifices, animals to be sacrificed. Donde personas traían animales para ser sacrificados. And as they present the animal to be sacrificed, they would recognize and confess their sins. Y mientras presentaban este animal para ser sacrificados, reconocían y confesaban sus pecados. And they would recognize that they should have died, but this animal is dying now in their place. Y reconocían que ellos debían morir, pero este animal ahora está muriendo en su lugar. And when this sacrifice is done to this animal, y cuando este sacrificio es hecho a este animal, its blood is sprinkled on the mercy seat. Su sangre fue puesta en el asiento de misericordia. So the person now receives mercy for their sins. Que entonces la persona ahora recibe misericordia por sus pecados. But as mentioned before, pero como mencioné antes, that was an inefficient system. Eso fue un sistema que no fue eficaz. Because it required continuous sacrifice of animals. Porque requería continuo sacrificio de animal. And it was not a permanent means of paying for our sins. Y no fue una forma permanente de pagar por nuestros pecados. Because animals couldn't pay for all our sins in completeness. Porque animales no podían pagar por todos nuestros pecados completamente. So the book of Hebrews. Entonces el libro de Hebreos. Tells that that Old Testament sacrificial system. Dice que ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento failed to appease God's wrath. Que falló de pagar la ira de Dios. So there was a need for propitiation. Entonces hubo una necesidad para una apropiación. Propitiation is the means to appease the righteous wrath of a holy God by the offering of an atoning sacrifice. La propitiación es una forma de apagar la justa ira de un Dios santo por un sacrificio de expiación. As I introduced in my previous slides, como dije en mis antes, God is a holy God. Dios es un Dios santo. And any sin causes a violation of his holy laws. Y cualquier pecado causa una violación de sus santas leyes. And the reaction of God to sin is his wrath. Y la reacción al pecado es su ira. And his wrath leads to his judgment. Y su ira lo lleva a su juicio. So, and a sacrifice of an animal. Entonces, el sacrificio de un animal could not provide a sufficient means.
suficientemente to appease the wrath. Para pagar la ira caused by man's sin, que fue causada por el pecado del hombre. We needed an equal for equal sacrifice. Necesitábamos un sacrificio que fuera igual. And the only person who could do that, y la única persona que podía hacer eso, was the man Christ Jesus. Fue el hombre Cristo Jesús. Romans chapter 3, verse 25. Romanos 3, 25. And 1 John chapter 2, verses 2. Y Primera de Juan 2, 2. Outlines that Christ Jesus nos dice que Cristo Jesús was the perfect propitiation. Fue la perfecta propiciación. For man, for our sins. Para el hombre, por nuestros pecados. In essence, what it means. Entonces, en esencia, ¿qué significa? We were the transgressors. Nosotros fuimos los transgresores. We triggered God's wrath. Nosotros causamos la ira de Dios. The judgment says we deserve to die. El juicio es que merecemos morir. We were condemned to death. Fuimos condenados a la muerte. There comes Jesus. Y aquí viene Jesús. And says, I will pay the penalty for all of them. Dice, y yo pagaré el penalti por todos ellos. I will take death. Yo tomaré el pecado. So they don't have to die. Para que ellos no mueran. So because of Jesus. Y por Jesús. Atoning for us. Ser expiación por nosotros. God's wrath is appeased. La ira de Dios es apagada. And hence we are not condemned to death. Y por eso no somos condenados a la muerte. Hence the Apostle Paul celebrates. Por esto el apóstol Pablo celebra. When he said there is no condemnation. Que no hay condenación. There is no judgment to death. No hay juicio a la muerte. For them who are in Christ Jesus. Para los que están en Cristo Jesús. Because why? He stood as our propitiation. ¿Por qué? Porque Él se paró siendo nuestra propiciación. He gave all for us. Él lo dio todo por nosotros. Hallelujah. Hallelujah. We must recognize. Tenemos que reconocer. God did not excuse our sin. Dios no se olvidó de nuestro pecado. He didn't say, go ahead and sin. Él no dijo, vaya y peque. I will close my eyes to it. Voy a cerrar mis ojos a eso. No. No. He inflicted the penalty for our sins. Él inflictó el penalti por nuestros pecados. On Jesus. A Jesús. So the substitution applies. Para que la sustitución aplique. When we put our faith in Christ Jesus, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, and we apply the gospel to our hearts, y aplicamos el evangelio a nuestro corazón, and we accept Jesus as our Lord and Savior, y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, we are not condemned to death. No somos condenados a la muerte, because Jesus has atoned for our sins. Porque Jesucristo ha hecho expiación por nuestros pecados. The other beauty about it. La otra belleza de esto. Is that in Christ appeasing. Being our propitiation. En Cristo apagando la ira de Dios siendo nuestra propiciación. Unlike the sacrificial system. No como el sistema de sacrificio. Which requires. Week after week, year after year, sacrifice. Que requiere sacrificio semana tras semana, año tras año. Jesus made one sacrifice. Jesucristo hizo un sacrificio. Which appeased, which was a propitiation. Que fue una propiciación. For all our past sins. Por todos nuestros pecados del pasado. Our present sins right now. Nuestros pecados del presente. And any future sin. Y cualquier
pecado del futuro. My God, Jesus covered us totally. Mi Dios, Jesucristo nos cubrió completamente. That's why we can say Jesus paid it all. Por eso podemos decir Jesucristo lo pagó todo. All to him I owe. Todo a él le debo. Hallelujah. His blood washes whiter than snow. Su sangre lava más limpia que el pecado. So atonement requires a Passover sacrifice. Entonces la expiación requiere un sacrificio como la Pascua. In the old system. En el antiguo sistema. God was trying to prepare man. Dios estaba tratando de preparar al hombre. To understand the permanent system he's going to introduce through himself in Christ Jesus. Para que entendiera el sistema permanente que iba a introducir a través del mismo en Jesucristo. In the book of Exodus. En el libro de Éxodo. Chapter 12, verse 3. Éxodo 12, 3. God told Moses. Dios le dijo a Moisés. To tell the children of Israel. De decirle a los hijos de Israel. That they're supposed to get a lamb. Que tenían que recoger un cordero. On the 10th day of the first month of Abib. En el décimo día del primer mes de Abib. An unblemished lamb. Un cordero sin mancha. A perfect lamb. Un cordero perfecto. And then they will keep it for 3 days. Y lo mantendrían por 3 días. Looking at this lamb. Mirando a este cordero. Inspecting this lamb. Inspectando este cordero. To make sure that, para asegurarse, that there is no blemish in it, que no hay ninguna mancha en él, and on the fourth day, y en el cuarto día, this animal was sacrificed, este animal fue sacrificado, and his blood was placed over, y su sangre fue puesta, on the doors and the lintels, en las puertas y los linteles, and he told them. Y les dijo. So when I'm coming with the destroyer. Cuando yo vengo con el que destruye. When I see the blood. Cuando vea la sangre. The judgment will pass over you. El juicio pasará sobre usted. So for the atonement system. Entonces para el sistema de expiación. In the old system. En el antiguo sistema. It requires this perfect lamb. Requiere este cordero perfecto. To be sacrificed. Para ser sacrificado. And now I said before. Y como dije antes. That Jesus became that perfect sacrifice. Que Jesucristo se volvió ese perfecto sacrificio. Hallelujah. Hallelujah. He presented himself for 3 years. Él se presentó por él mismo por 3 años. In his ministry. En su ministerio. What I mean by the presentation. Cuando hablamos de la presentación. In the sacrificial system. En el sistema sacrificial. The animal was brought by the person. El animal fue cogido por la persona. To be offered as a sacrifice. Para ser ofrecido como un sacrificio. And they would present the animal to the priest. Y le presentaban el animal al sacerdote. To be inspected. Para ser inspectado. To make sure there's no faults, there's no blemish on this animal. Para asegurarse que no hay ninguna falla, ninguna mancha en este animal. And only after inspection. Y solo después de la inspección. Where there's no fault or blemish on this animal. Cuando no hay ninguna falla o mancha en este animal. Is this animal sacrificed? Es que este animal es sacrificado. So Jesus as our lamb. Entonces Jesús como nuestro cordero. Presented himself for 3 years in the temple. Se presentó por 3 años en el templo. To be inspected by the scribes and Pharisees. Siendo inspectado por el sumo sacerdote y los fariseos. The Gospel of Mark, Luke and John testifies of it. El Evangelio de Marcos, Lucas y Juan testifican de esto. And they found no fault in him. Y no le encontraron falla en él. He had no sin in him.
Él no tenía pecado en él. Even at this point the crucifixion. Aún al punto de crucifixión. Pilate says. Pilato dijo. I find no fault in this man. Él dijo, no encuentro ninguna falta o falla en este hombre. He was a perfect Passover lamb. Él fue el cordero perfecto para Pascua. That judgment wouldn't come upon us. Para que el juicio no viniera sobre nosotros. He was a perfect lamb to atone for our sins. Él fue el perfecto cordero para expiar por nuestros pecados. Because he was without sin. Porque él fue sin pecado. In the book of Hebrews chapter 4 verse 15. En el libro de Hebreos 4:15. It describes that Christ is our high priest. Describe que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Although he is touched with the feeling of our infirmities. Que puede compadecer con nuestras debilidades. And although he was tempted in all points like how we are tempted. Y fue tentado en todo según nosotros somos tentados. Yet he remained without sin. Pero sin pecado quedó. He was the unblemished Lamb of God. Él fue el cordero de Dios sin mancha. And the Lamb to complete the atonement system. Y para cumplir el sistema de expiación. Had to be slain. Tenía que ser matada. After presentation and inspection. Después de presentación y inspección. It had to die and his blood had to be applied. Tenía que morir y su sangre tenía que ser aplicada. As I said earlier on. Así como dije antes. Without the shedding of blood. Sin el derramamiento de sangre. There is no remission in the atonement system. No hay remisión en el sistema de expiación. So an animal had to be killed in a certain way. El animal tenía que ser matado en cierta manera. To bring temporary relief. Para sacar esta liberación temporal. For man's sin. Por el pecado del hombre. So Jesus comes to be our perfect lamb. Entonces Jesús viene para ser nuestro perfecto cordero. To bring permanent relief. Para traer liberación permanente. From our sin. De nuestro pecado. So how the lamb was killed in a certain way. Entonces así como el cordero fue matado en cierta manera. Jesus is our lamb. His death was described in a certain way too as well. Jesús es nuestro cordero y su muerte fue descrita en una cierta manera también. The writers in Psalms 22. El escritor de Salmos 22. And in Isaiah chapter 53. Isaías 53. Mention specifics of how he should die. Menciona específicas cosas como él moriría. The Lamb of God will have his hands and feet pierced, as in Psalms 22. Que tendrá sus manos y pies atravesados. And the Apostle John gave account of that in John chapter 20, verse 25. Y el Apóstol Juan dio cuenta de esto en Juan 20:25. The prophet Zechariah says that his sides will be pierced. El profeta Zacarías dijo que sus lados serán traspasados. And the prophet John accounts it in John chapter 19. Y Juan lo escribe en Juan 19:34. In the book of Exodus, that perfect lamb that was slain, no bones must be broken. En el libro de Éxodos, esa perfecto cordero que iba a ser matado, ninguno de sus huesos deberían ser quebrantados. And in Psalms 34, the writer says that the sacrifice hit no bones had to be broken. Y en Salmos 34 dice que el sacrificio ninguno de sus huesos serían quebrantados. In describing the Lamb of God, he says, no bone of this lamb shall be broken. Describiendo el cordero de Dios que ningún hueso de este cordero será quebrantado. And the apostle John testified in John chapter 19 verse 23 that the Lamb of God on the cross was slain and none of his bones were broken. Y el apóstol Juan en 19:33 dice que el cordero de Dios en la cruz ninguno de sus huesos fueron quebrantados. So Jesus fulfilled those criteria. Entonces Jesús cumplió esa criteria. As our slain lamb. Como nuestro cordero molido.
And John the Baptist. Y Juan el Bautista. Declared him in John chapter 1. En Juan 1. As the Lamb of God. Como el Cordero de Dios. That takes away the sins of the world. Que quita el pecado del mundo. In the atonement system. En el sistema de expiación. The lamb had to be a protection. El cordero tendría que ser una protección. From the judgment of God. Del juicio de Dios. Hence, in Exodus chapter 12. Por eso en Éxodo 12. It required the blood of the lamb to be applied. Requería que la sangre del cordero fuera aplicada. And only obedience to this command. Y solo obediencia a este mandamiento. With the application of the blood on the doors and the lintels. De la aplicación de la sangre sobre las puertas linteles. Were the occupants of that house safe from the judgment of God. Fueron los ocupantes de esa casa salvos del juicio de Dios. And we today. Y nosotros hoy. Have the living blood of Jesus. Tenemos la sangre viva de Jesús. Applied to our hearts. Aplicada a nuestros corazones. And it saves us from the judgment of God. Y nos guarda del pecado del juicio de Dios. Because Jesus. Porque Jesús. Acting as our high priest. Actúa como nuestro sumo sacerdote. Applying his blood. Aplicando su sangre. Unto the mercy seat. Al asiento de expiación. To give us permanent deliverance. Para darnos una liberación permanente. From sin. Del pecado. That's why people say, approach my soul. Por eso personas dicen, acerca su alma. To the mercy seat. Al asiento de expiación. Where Jesus answers prayer. Donde Jesús escucha la oración. And humbly fall. Y humildemente cae. Before his feet. Ante sus pies. Because none perishes there. Porque ninguno perece ahí. Hallelujah. So Christ, his blood was used for our atonement. Entonces Cristo, su sangre fue utilizada por nuestra expiación. And it's not the blood of bull and goats. No fue la sangre de vacas ni corderos. In the atonement, I said the person must be able to purchase. Como dije que en la expiación la persona puede ser capaz de comprar. They must be able to pay the price with the penalty. Puede ser capaz, tiene que ser capaz de pagar el penalti. And the book of Peter, 1 Peter chapter 1. Y el libro de Pedro, capítulo 1. Jesus fulfilled that criteria again. Jesús fue suficiente para esa criteria. He said he purchased us with his blood. Dice que los compró con su sangre. Because he was a sinless sacrifice. Porque él fue un sacrificio sin pecado. And the atonement. En la expiación. By being our propitiation. Siendo nuestra propiciación. And taking away the wrath of God from us. Y sacando la ira de Dios de nosotros. He justifies by his blood when he applied on the mercy seat. Él nos justificó por su sangre cuando la aplicamos en el asiento de expiación. So his blood washes and removes all our sins. Y su sangre remueve todos nuestros pecados. So we can say, what can wash away my sins? Entonces usted puede decir, ¿qué puede lavar mis pecados? Oh, nothing but the blood of Jesus. Nada sino la sangre de Jesús. What can make me whole again? ¿Qué me puede hacer completo otra vez? Oh, nothing but the blood of Jesus. Nada sino la sangre de Jesús. Oh, how precious is the flow. ¿Qué precioso es ese fluir? Hallelujah. We are redeemed by his blood. Somos redimidos por su sangre. As I said in Hebrews chapter 9, verse 12. Como dice en Hebreos 9:12. Neither by the blood of goats and calves. Ni no por la sangre de corderos. But by his own blood, Jesus entered into once into the holy place. Pero por su sangre, Jesús entró una vez al lugar santísimo. And obtained eternal redemption, eternal atonement for us. Y
tuvo eterna redención para nosotros. He has redeemed us. Él nos redimió. As it said also in Revelation chapter 5. Como dice en Apocalipsis 5:9. We are also sanctified by his blood. Somos santificados por su sangre. Because he paid it all. Porque él lo pagó todo. He buy us back. Él nos compró. And he called us a special people. Y él nos nos hizo personas especiales. And he set us apart for himself. Y nos apartó para él. Hallelujah. Hebrews chapter 10, verses 5, 6, and 10 tells you that. Hebreos 10, 5, 6, y 10. And notice in verse 6 of this Hebrews chapter 10. Dice en versículo 6 de Hebreos 10. It tells that the burnt sacrifices and that old sacrificial system, God wants that no more. Dice que sacrificios y expiaciones antiguas, Dios no quiere eso no más. Because the blood of Jesus. Porque la sangre de Jesús. Has done it for us once and for all. Lo ha hecho una vez por todo. Now that we have been atoned. Ahora que hemos sido recibidos expiación. Now that we have been justified. Ahora que hemos sido justificados. Now we have been sanctified. Ahora hemos sido santificados. Now all our sins of past, present and future has been paid for by Jesus. Que todos nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro han sido pagados por Jesús. He tells us to live. Él nos dice que vivamos. To have abundant life. De tener vida en abundancia. And to do that. Y para hacer eso. He tells us to partake of him. Dice que tomemos de él. To be part of him. Que ser parte de él. In John chapter 6 verse 53. En Juan 6, 53. Where he says, my flesh is meat indeed. Dice que mi carne es comida. And my blood is drink indeed. Y su sangre es bebida. So in summary. Entonces, en concluir. Atonement. La expiación. Is a means. Es una forma. To appease the wrath of God. De apagar la ira de Dios. For sins committed. Por los pecados cometidos. For transgression of his holy law. Por transgresión de su ley santa. And requires a payment. Y requiere un pago. Of the penalty. Del penalti. Fortunately, unfortunately, none of us could have paid that payment. Infortunadamente, ninguno de nosotros pudimos pagar ese penalti. But the good news. Pero las buenas noticias. God himself stepped in. Dios el mismo vino. Fulfilled all the criteria. Y cumplió toda la criteria. And sacrificed himself. Y se sacrificó él mismo. And paid it all. Y lo pagó todo. And made atonement. Y hizo expiación. For all our sins. Por todos nuestros pecados. God bless you. Dios te bendiga. Thank you for listening. Gracias por escuchar. As you say, what can wash my sins away? Como dice, ¿qué puede lavar mis pecados? Nothing but the blood of Jesus. Nada sino la sangre de Jesús. As a hand back over to Reverend Miguel. Y que me entrega a mí. In Jesus. Amen. En el nombre de Jesús. Thank you very much, Dr. Roseman. Muchas gracias, Dr. Roseman. Amen. What a wonderful lesson we have heard tonight. Qué maravillosa enseñanza hemos escuchado esta noche. Amen. As Brother Roseman was teaching, mientras el hermano Roseman estaba enseñando, I was thinking to myself how I would feel. Estaba pensando a mí mismo cómo me sentiría. Amen. If someone just walked up to me and said, si alguien viniera y me dijera, I'm going to pay all of your debts. Voy a pagar todas tus deudas. You don't have to pay me back. No tienes que pagarme. I'll pay all of your debts off. Voy a pagar todas tus deudas. I was thinking to myself, how would I feel? Me pensaba, ¿cómo me sentiría? If someone said that to me, si alguien me dijera eso. I'm sure,
like everyone else, me aseguro que como todos otros, I would not believe it, first of all. No lo creería primero que todo. And if it did happen, y si pasara, amen, I would feel grateful and liberated. Me sentiría agradecido y liberado. And that is exactly what Jesus did. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Amen. Hallelujah. Someone, Jesus Christ paid it all. Lo pagó todo. So that we can feel the weight of sin lift off us. Para que sintamos la carga del pecado que se levante. Amen. This is why the Apostle Paul said, por eso el apóstol Pablo dijo, there is no condemnation to them that are in Christ. No hay condenación a los que están en Cristo. They that don't walk after the flesh, but walk after the Spirit. Los que no caminan según la carne, sino según el Espíritu. That weight can be lifted off. Ese peso puede ser levantado. Hallelujah. 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 There is nothing more liberating than accepting what Christ did for you. No hay nada más liberador de aceptar lo que Cristo hizo por usted. Hallelujah. This is the beauty of the gospel. Esto es la belleza del evangelio. Amen. I pray that someone that is hearing this today, yo oro a alguien que está escuchando esto hoy, would receive the mercy of God. Reciba la misericordia de Dios. Amen. All you need to do is receive Jesus Christ into your life. Solo lo que tienes que hacer es recibir a Jesucristo en tu vida. Hallelujah. Repent of your sins. Arrepentirse de sus pecados. Be baptized in the name of Jesus. Ser bautizado en el nombre de Jesús. Receive the gift of the Holy Spirit. Reciba el don del Espíritu Santo. Walk after his ways. Camina en sus caminos. Amen. And that's all you need to have that weight lifted off you. Eso es lo que tienes que hacer para que se lleve ese pecado. Hallelujah. Amen. I know this has been longer than usual tonight. Yo sé que esto ha sido más largo que antes. But I just want us to close in prayer. Quiero que cerremos en oración. Because God has done something amazing tonight. Dios ha hecho algo maravilloso esta noche. Hallelujah. Amen. I believe someone has been delivered tonight. Yo creo que alguien ha sido liberado esta noche. Just by understanding what Jesus has done for you. Solo por entender lo que Jesús ha hecho por usted. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. If you have a testimony, si tienes testimonio, amen, would you comment, would you write to us? Mándenos un comentario, escríbanos. We want to know what the Lord is doing. Queremos saber lo que el Señor está haciendo. Amen. When we testify about what God is doing, cuando testificamos lo que Dios está haciendo, we shame the devil. Amen. Avergonzamos al diablo. Amen. So don't be afraid. Please testify. No se tengas temor. Testifique. Amen. Declare your deliverance. Declare su liberación. Amen. You're no longer bound to sin. No eres atados al pecado. Hallelujah. Oh, the enemy wants to bind you through ignorance. El enemigo quiere atarte a través de ignorancia. Amen. But Jesus paid it all. Jesús lo pagó todo. Hallelujah. Amen. Romans 8:3 says that he bound sin to the flesh. Amen. El ató la carne, el pecado de la carne. That flesh that died on the cross. Esa carne que murió en la cruz. Hallelujah. So that you can have life. Para que usted tenga vida. Don't let the devil bind you anymore. No deje que el diablo te ate nomás. Hallelujah. Receive that liberty in Jesus' name. Recibe esa libertad en el nombre de Jesús. Amen. Father, we thank you, Lord, for today. We thank you for the ministry that has taken place. Te agradecemos por el ministerio que ha tomado lugar. For the holy word that has gone forth. Por la santa palabra que ha sido dada. We pray that this word will wash over our souls. Pedimos que esta palabra lave nuestras almas. Father, Lord, for we are renewed in the spirit of our mind. Somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Father, release, Lord, the blessing, Lord, that comes through the washing of your word. Libera la bendición que viene a través del lavar de tu palabra. Father, we pray, God, everyone that would hear this, pedimos que todos los que escuchen esto, Father, would feel the glory and the presence of Jesus Christ. Sientan la gloria y la presencia del Señor Jesucristo. Father, Lord, we pray, Lord, that you would, Father, Lord, save a sinner. Pedimos que salves a un pecador.
Father, through Lord this lesson, a través de esta enseñanza, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah. This is what the early church got so happy and excited about. Esto es lo que la iglesia primitiva estaba muy animada. This is why, amen, they would preach like they preached. Por eso ellos predicaban como predicaban. Oh, they understood what Jesus Christ did. Ellos entendieron lo que hizo Jesucristo. Hallelujah. Praise God. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Amen. I'm excited. I don't know if I can close this. Amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Amen. We're so glad for everyone that has joined us. Estamos muy agradecidos por todos los que nos acompañan. Amen. We have Reverend Brenguelo with us. Amen. So good to see you. We have some other guests. Amen. Reverend Norman. Amen. So good to see you. Tenemos unos visitantes. Bueno verlos. Amen. Praise the Lord. So good to see the faithful Croydon saints. Muy bueno ver los hermanos de Croydon. Amen. Praise the Lord. Amen. We're going to finish here. Vamos a terminar aquí. Amen. And we're so glad that you participated tonight. Estamos muy animados que participaron esta noche. Amen. We'll see you again next Wednesday. Nos veremos la próxima miércoles, where we're going to continue talking about these biblical doctrines, donde vamos a continuar a hablar sobre estas doctrinas bíblicas. Don't miss it. Wednesday 7:30. No lo pierdas el miércoles a las 7:30. Amen. So good to see Brother Wayne. Muy bueno ver también el hermano Wayne. Amen. The Lord bless you. Amen. If you're on Zoom, please stay. Si usted está en Zoom, por favor, quédese so we can have some fellowship. Podemos tener comunión. Amen. If you're on YouTube and Facebook, amen. The Lord bless you. We love and appreciate you. Amen and amen.